De corazón a corazón. Dice que ya no lo va a hacer más. ¿Le creo o no? Esto me preguntaba una persona muy angustiada por un ser querido que tenía un problema de adicción. ¿Qué le hubieses respondido? Esto es Una luz en el camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. Esta persona me decía que su ser querido parecía que estaba sinceramente arrepentido. Por muchos años había tenido una conducta adictiva, pero ahora parecía que había tocado fondo. En esa situación, muy golpeado, aseguraba que jamás volvería a hacerlo. La persona que me estaba contando el caso me decía, «Yo quiero creerle, pero no estoy totalmente tranquila. Por otro lado, no lo quiero desanimar diciéndole que no le creo. Quiero darle una señal de que estoy dispuesta a confiar en él». Entonces le conté qué es la ilusión de control. En toda conducta adictiva hay ilusión de control. Es la creencia de que se puede dejar la adicción simplemente cuando uno lo decida. Se manifiesta en frases como «yo lo dejo cuando quiero», «el día que me decida ya está, nunca más», «ya lo voy a dejar, un poco más y listo». El problema de estos razonamientos es creer que se puede manejar una adicción a voluntad, que simplemente diciendo «ya está, no lo hago nunca más» está resuelto el problema. Esto es ilusión de control, una autoconfianza engañosa que le impide al adicto reconocer que tiene realmente un problema. Una adicción es una enfermedad, por lo tanto, no se cura solo con buena voluntad, necesita un tratamiento. No importa qué tipo de adicción sea, es necesario apoyo y tratamiento para poder superarla. Entonces, le sugerí a la persona que estaba entrevistando lo siguiente. Explícale que no es que no le crees a él, sino que no le podés creer a su enfermedad. Es su enfermedad la que miente, no él. Y si querés realmente ayudarlo, ponele como condición para creerle que haga un tratamiento. Y para salir de una adicción, la ayuda espiritual es fundamental. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, pero no va a hacer la parte que nos toca a nosotros. Él respeta nuestra libertad y voluntad. Como complemento del tema de hoy, te recomiendo la lectura del curso Vida Sana que obsequia nuestro programa. Son 10 temas para fortalecer la salud física y espiritual. Podés solicitarlo gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, búscanos como Una Luz en el Camino o llamanos al 0800-555-0201. El curso Vida Sana es una recomendación de Una Luz en el Camino, pensando en tu salud y felicidad. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.